¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 10 Noticias. Así comenzamos con el informativo de Canal 10 Regional. Desde la ciudad de Gálvez para toda nuestra ciudad y gran parte de nuestro departamento San Jerónimo, en este martes 30 de abril de este año 2013, en la edición número 443 de nuestro informativo, el que día a día emitimos desde nuestros estudios en Sarmiento 535 de la ciudad de Gálvez para toda la región. Mucha información en este martes, cerrando el mes de abril, en la víspera del feriado por este primero de mayo, Día de los Trabajadores. Tuvimos una entrevista esta mañana en el Palacio Municipal con el intendente de la ciudad, el ingeniero Mario Fisore, tratando temas relevantes, entre ellos las primeras informaciones que manejan con respecto a las denuncias de El Buzón de la Vida. También hace referencia a la aprobación del presupuesto del año 2013 por los concejales, los ediles de la ciudad en la última sesión del Honorable Consejo Municipal. ¿Cuándo cobran los municipales? También no se hace referencia a ese tema el intendente Mario Fisore. Una entrevista muy interesante con respecto a la campaña 2012-2013 de la mano del ingeniero Dino Váscolo de la firma Cedi Agro. Hoy por la mañana también hablamos de la mano de nuestro compañero Ricardo Ortega con el ingeniero de importantes novedades. Y AMSAFE también es noticia, ya que se son convocadas en las listas para las elecciones por renovación de la comisión directiva en el ámbito departamental, como así también a nivel provincial. Pero rápidamente comenzamos con el desarrollo de la información. Lo escuchamos a Fisore. Esta es la nota que realizáramos esta mañana. Bueno, así es. El cuerpo legislativo ya le dio sanción a la normativa que regula el presupuesto del municipio para el año 2013. Ya desde la Secretaría de Hacienda se hizo todo lo que es el decreto de promulgación y ya tenemos vigente un nuevo presupuesto que, por supuesto, tiene un incremento bastante importante con respecto al presupuesto 2012. Este presupuesto ronda los 70 millones de pesos aproximadamente, si tenemos en cuenta lo propuesto y lo presupuestado para la ejecución de obras públicas que influyen en el presupuesto, pero que son recursos extraordinarios, son recursos económicos que vienen de otras jurisdicciones para poder implementar obras de estas características. Pero bueno, es un presupuesto acorde a al funcionamiento y a las necesidades del municipio de hoy y vamos a tratar de ejecutarlo de la mejor manera posible, ¿no? Bien, con respecto, sabemos que están trabajando en el protocolo de seguridad, un programa, un proyecto que surge de la Junta Municipal de Defensa Civil. Es importante también la labor de los medios, ¿no?, ante una inminente emergencia natural. Sí, sin dudas. O sea, días pasados nos reunimos las distintas instituciones que conformamos la Junta de Defensa Civil del municipio, con gente de la provincia, de Protección Civil de la provincia, donde discutimos y analizamos un protocolo tipo para poder llevar adelante en caso de ocurrencia de fenómenos extraordinarios, fundamentalmente de fenómenos naturales. Y bueno, se está trabajando desde aquí, desde Gálvez, como para tener el armado de un protocolo local de estas características, como para poder llevarlo a la práctica en momentos de ocurrencia, como decía, de fenómenos extraordinarios, fundamentalmente en lo que hace a grandes, a importantes lluvias o a tormentas de real envergadura. Estamos convocando también a distintas instituciones, como son las escuelas, instituciones que deberíamos ponernos en coordinación como para actuar en este sentido. Estamos elaborando un pequeño volante con algunas sugerencias a nuestros vecinos que le va a llegar a su domicilio prontamente. No sabemos si con la Tasa General de Inmuebles o también como lo hicimos con la Junta Municipal de Seguridad, junto con la factura de lo que es la energía en cooperativa eléctrica que se distribuyó en cada vecino, sugerencias en cuestiones de seguridad. Vamos a hacer lo mismo planteando sugerencias desde el punto de vista de la Protección Civil. ¿Qué información maneja el municipio con respecto a las denuncias volcadas a través del Buzón de la Vida? Bueno, oficialmente todavía no recibimos informes desde asuntos internos de la policía de la provincia, a donde van todos los sobres que se juntan cada vez que se abre el Buzón de la Vida. Sí tenemos algunas devoluciones donde hay denuncias con injerencias, por ejemplo, del municipio,
llámese, donde debe actuar la municipalidad, pero que no son denuncias que tienen que ver con el tema drogas, que tienen que ver con el tema trata de personas, que tienen que ver con violencia de género, sino que son denuncias de anomalías que se producen y que debe actuar el funcionamiento del Estado local. Seguimos reclamando asuntos internos que nos eleven el informe oficial. Nosotros no queremos saber quiénes son los que denuncian ni quién se denuncia, sino queremos saber de todas las denuncias existentes hacia qué juzgado se remiten como para poder ver cómo son las actuaciones en este tema, ¿no? Primero de mayo, Día de la Constitución Nacional, el trabajo es un derecho, Día del Trabajador, el trabajo de todos sostiene a nuestro país. Las escuelas somos parte de la formación de futuros trabajadores, trabajadores responsables, dignos, honestos, que defiendan sus derechos constitucionales. Es el mensaje de la comunidad educativa, Escuela número 290, Simón de Iriondo, deseando por el día de mañana feliz día a todos los trabajadores. Hablamos con Betty Cavallo del Cesi Basketball Club. Son importantes las novedades que vienen, surgen desde la institución. Entre ellas, el llamado a convocatoria por renovación de comisión en la Asamblea General Ordinaria prevista para la próxima semana. Ahora el 16 de mayo, hay renovación, obviamente la presentación de balance al cierre del 31 de enero del 2013. Cambio ya por terminación de mandatos, lo que son revisores de cuenta y todo lo demás, y cambio de comisión directiva en forma parcial, no total. Bueno, el llamado a colaborar a todos los vecinos, ¿no? Sí, por supuesto, lo que decimos siempre en todos lados, es muy difícil ser dirigente de una institución y que trabaja continuamente, ¿no? Porque todos sabemos que los dirigentes, nadie cobra nada y todo ponen, al contrario, muchas horas de trabajo y de esfuerzo. Así que yo siempre digo a los dirigentes, Capoch, porque no es fácil ser dirigente de un club o de cualquier otra institución cuando el horario que vos llegarías a tu casa a descansar tenés que ir a trabajar a un club o a otra institución que uno esté abocado. Pero bueno, a nosotros siempre nos tocó la gente, yo hace muchos años que estoy adentro y han pasado muchas comisiones directivas y gracias a Dios siempre he trabajado muy cómoda con gente que ha puesto todo su esfuerzo y todo lo mejor. Las cosas pueden salir bien o mal, pero nunca me he encontrado con gente que haya tratado que las cosas salgan mal, así que eso es importantísimo. Bueno, ¿cómo es esto de tener a los chicos de la escuela de básquet ya jugando lo que antes parecía un sueño difícil de concretar? Ya es una realidad, hasta tuvieron un encuentro de básquet. Sí, 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 la alegría de los chicos, bueno, que el domingo jugaron su primer torneito y la verdad que me está sorprendiendo Javier y el grupo de chicos que se ha puesto al hombro todo lo que es básquet porque lo están trabajando muy bien, hay muchísimos chicos, ya agregaron 2 días más de lo que es de práctica, así que bueno, felices, todo es fue una prueba y todo está funcionando bárbaro, así que bueno, tratando de seguir con la actividad, ¿no? Con el básquet, con el vóley que también siempre funciona muy bien, lo que es la natación, las bochas también se está llevando a cabo y los chicos del fútbol, que es un muy buen empellón económico para lo que es el club, ¿no? Bueno, ¿algún proyecto para lo que resta este año 2013, Betty? Los proyectos ahora va a haber cambio de comisión o de autoridades en un 50%, pero bueno, ya está presentada la carpeta lo que es el COPRODE, el año pasado se adquirió una caldera nueva para la pileta, ahora se va por la segunda caldera para no... Obviamente tienen 10 años ya de uso y es un material que funciona las 24 horas del día. Bueno, ahora estamos esperando la resolución del COPRODE para hacer la compra de la segunda caldera. Bueno, en el club Cesi tenemos Betty Cavallo para rato, ¿no? No, el año que viene me jubilo, pero capaz que siga. Ya que Mirta Legrand dice lo mismo. No, yo mientras que pueda, yo creo que me sacan el club y me muero porque es mi vida. Hace 32 años que estoy ahí adentro, mis hijos se criaron ahí adentro y ya supieron, pobrecitos desde chicos, dejar que su mamá trabaje tranquila y se han acoplado a todas las actividades que puedan. Y bueno, con tal Precosquín, que saben que es lo que yo más amo ya dentro del club, bueno, obviamente los tres están conmigo. Bueno, desde el SAMCO local nos indican que llegó la partida de vacuna antigripal al SAMCO local. Desde el hospital se informa a la población que ha llegado una nueva partida de vacunas antigripales para adultos. Se recuerda que se deben concurrir con orden médica si presenta factores de riesgo y es menor de 65 años. Compartimos a continuación la entrevista con el ingeniero Dino Báscolo de la firma Cediagro, Centro de Distribución Agropecuaria de la Ciudad.
Bueno, la campaña creo que en general va a redondear bien, no muy buena, bien. Yo creo que va a permitir que la gente mínimamente pague las cuentas y más o menos le va a dar un flujo de fondo para seguir un tiempo más. Evidentemente no van a llegar financieramente a hacer toda la vuelta, todo el ciclo de cultivo anual, lo cual van a tener que los productores pedir algún préstamo o algún crédito para continuar con las cosechas, ¿no es cierto? Si bien nos permite zafar en los rindes, que fueron un poquito más elevados de lo que uno esperaba, porque la verdad que había venido todo muy mal, todo con extremos, o sea, exceso de agua, exceso de falta de agua, nos va a dar un aire como para poder seguir, pero no por mucho tiempo, digamos. ¿Eso se nota que hay una tendencia a aumentar la superficie del área sembrada de cosecha fina? Evidentemente van a tener los productores que por los alquileres, por los bajos ingresos, van a tener que aumentar la superficie de cosecha fina y de cultivos alternativos. Las cosechas que van a estar dadas entre lo que es trigos, cebada, algunos van a ser arveja, para luego salir a lo que es soja de segunda y maíz de segunda en el caso de que vayan a arveja. El gran problema que va a tener el productor de más y el desafío tanto de los productores como nuestro es el llegar a hacer un buen asesoramiento con respecto al control de maleza en los lotes, ya que hemos fallado este año. Se notan lotes muy sucios, con todo lo que hemos gastado no es como tendrían que estar los cultivos, los lotes muy enmalezados, lo cual yo le propongo a toda la gente y a los productores que se acerquen para estudiar en conjunto a ver cómo vamos a encarar el tema de maleza, porque va a ser una problemática que lamentablemente le va a hacer perder las cosechas si no lo hacemos de forma correcta o nos equivocamos menos, digamos, porque en un año donde el agua falte, la maleza van a prosperar y van a hacer secar los cultivos. Podríamos decir que no existe la receta única. No, la receta única, esos años de glorias del glifosato, lamentablemente ya hace un par de años que se terminaron. Ahora hay que hacer una evaluación de los cultivos, de lote por lote, de las malezas que tenemos, cómo las vamos a encarar y cómo tratar de controlarlas, no eliminarlas porque las malezas no se eliminan. Dino, con respecto al tema de la paleta de productos, bueno, porque al aparecer el glifosato hubo algunos herbicidas que dejaron de existir. ¿Hoy se reflotaría? Hay muchos productos que se han reflotado. Hay muchos productos que no hay productos nuevos, digamos, no hay moléculas nuevas que van a ser que van a crearse en el corto plazo revolucionarias como el glifosato. El glifosato, la molécula de glifosato marcó un hito que hoy por hoy no lo vamos a encontrar, yo creo que no lo vamos a vivir, entre nosotros no vamos a estar para verlo. Lo que hace que desenvolvemos esos productos viejos y veamos la forma de cómo combinarlos para lograr un mejor manejo. En el caso de nosotros estamos proponiendo un producto que es de la firma DuPont, que se llama Finex, que sería el reemplazo de lo que sería el Mexulfurón para todo lo que es cultivos de invierno, tanto lo que es trigos como cebada, y para hacer un barbecho relativamente largo para sojas que no son STS. Las sojas que son STS, que son resistentes a la sulfonilurea, el producto recomendado es el Ligay, que es un producto que se puede usar para un barbecho muy largo o no tan largo si se hace en octubre. Final del primer bloque de 10 Noticias, nos vamos a la tanda comercial, no sin antes recordarles en nuestra vía de comunicación 03404-486-769. También se puede hacer amigo a través del Facebook en Canal 10 Gálvez. No se vayan, enseguida volvemos con más información. Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Gálvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062.
Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de servicio Shell. Toda la línea Big Power en combustibles y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Estación de servicio Shell, Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. ¿Soñás con viajar? Fenofur, empresa de viajes y turismo, lo hace realidad. Viajes nacionales, internacionales, cruceros, aéreos, la representación en Gálvez y zona de 15, la empresa de mayor trayectoria en viaje de quinceañeras. Fenofur, organizamos salidas grupales. Además, recibimos tu lista de casamiento y financiamos tu soñada luna de miel. Y como si esto fuera poco, financiamos el 100% de tu viaje. Vení a nuestras oficinas en 20 de junio 601 o comunicate al 03404 434-669. Fenofur, empresa de viajes y turismo. Gálvez. Aleja los fantasmas de tu cabeza. Seguro Integral de Comercio San Cristóbal. Pensá en lo importante. Grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de Gálvez a esta hora, el cielo algo nublado. Tras la presentación vamos a ver cómo va a seguir el tiempo esta tarde y en los próximos días. Centro de Distribución Agropecuario, Unidad de Servicio Extendido, Nidera. Agroquímicos, semillas, fertilizantes. Representantes zonales de productos DuPont. Matorras 493 bis, teléfono 03404 430 331. Bueno, el cielo va a seguir nublado esta tarde y la máxima trepará hasta los 24 grados. Mañana miércoles, 1 de mayo, desmejorando, probabilidad de tormentas, 14 grados la mínima, 30 la máxima. Para el jueves, probabilidad de tormentas aisladas, 19 grados la mínima, 26 alcanzará la máxima. El viernes, tiempo inestable, con probabilidad de más lluvias, una mínima de 17, una máxima estimada en 26 grados. El pronóstico extendido del tiempo de la mano del Servicio Meteorológico Nacional llega presentado por Cediagro, Centro de Distribución Agropecuaria de la ciudad de Gálvez. Hay más información, en este caso un parte de prensa de la Escuela Superior de Comercio número 44, informando que hasta el 13 de mayo de 7:30 a 21 horas se encuentra abierta la inscripción de profesores interesados en desempeñarse como tutores
académicos de matemática para primer año. Más información en el establecimiento Sarmiento 755 o al 481-266. En junio hay elecciones en AMSAFE. Más información del gremio de la mano de Liliana Gómez, delegada local. Bueno, estamos ante un llamado a elecciones para el día 12 de junio. Se están oficializando la lista. En nuestro departamento la lista está integrada por compañeros de las distintas localidades representando a los distintos niveles y modalidades de trabajadores de la educación. ¿Quién encabeza este equipo? Bueno, esta comisión directiva está encabezada por Marta Cuaya, la delegada seccional. Y después vamos a hacer una presentación de la lista para que, bueno, todos los compañeros estén interiorizados y se preparen para votar el 12 de junio. Bueno, en esta lista también hay representantes de nuestra ciudad de Gálvez. Sí, hay representantes de las dos localidades más importantes del departamento, que es Gálvez, Coronda y por supuesto San Genaro, y el resto de los departamentos hay gente de Barranca, de San Genaro, de Díaz, de Centeno. Es decir, la mayoría de las localidades del departamento se ven representadas en esta comisión directiva y en este proyecto de trabajadores de la educación. Bueno, es la única lista presentada. Sí, ya se oficializaron las listas, así que somos la única lista. Bueno, da cuenta de todo un trabajo de años, bueno, que nos permitió crecer. En la delegación tenemos la Casa Central, que está en Coronda, y tenemos una sede en San Genaro y esta acá en Gálvez. Hemos crecido ediliciamente, hemos crecido en este proyecto en afiliados, en conquistas para los trabajadores. ¿Cuáles son los nombres que suenan en las listas a nivel provincial? Y bueno, a nivel provincial, Sonia Lesso, que encabeza este proyecto de trabajadores de la educación. Y después hay otra lista opositora que está representada por la interna 4 de abril. Liliana, ¿a esta altura se cumple el acuerdo salarial que han tenido a través de las paritarias? Sí, realmente las paritarias ha sido una conquista muy importante para todos los trabajadores, porque en ella no solamente se debaten los temas salariales, sino todos los temas relacionados a las condiciones de trabajo. Y bueno, en este momento se está cumpliendo la primer parte de esta etapa de aumento salarial, tanto para los activos como para los jubilados, que lo cobraron en complementaria el día 17. Bueno, y además, algo también muy importante, que incluso acá también se realizó una reunión con gente de todos los niveles y estuvieron compañeros de la provincial explicando el nuevo decreto de suplencias y que abarca toda la carrera docente, que es el 3029, que ya está en vigencia, se está aplicando en el nivel inicial, primario y especial, y posteriormente se va a hacer en media también. Pero realmente es muy importante porque es algo muy transparente y digamos que unifica los distintos niveles y modalidades de la carrera docente. Además, en paritarias también hemos acordado con el gobierno una capacitación para que aquellos docentes que no tengan competencia docente y están ejerciendo en este momento, ya sea en escalafones supletorios, habilitantes o que no tengan título docente, esta capacitación le va a dar la posibilidad de tener esa competencia docente, que esta inscripción va a ser a partir del 6 de mayo hasta el 15 de mayo. Bueno, mañana, si el tiempo acompaña, se va a realizar la tradicional jornada hípica Día del Trabajador en el hipódromo Antonio Parisi Jockey Club de la ciudad de Gálvez, con importantes carreras de 1.100 en 1.200 metros y el clásico Día del Trabajador. Desde el Jockey Club invitan a la ciudad de Gálvez y a la región a disfrutar de esta jornada hípica con sus cómodas instalaciones. Habrá servicio de buffet, como usted ya conoce, amplia arboleda y también los asadores. Para pasar una jornada a pleno en este primero de mayo, insistimos, si el tiempo mañana acompaña en el hipódromo Antonio Parisi, Jockey Club de la ciudad de Gálvez. Escuchamos la segunda parte de la entrevista con el intendente de la ciudad de Gálvez, el ingeniero Mario Fisore, hablando sobre el pago de impuestos a las ganancias, del pago a los empleados municipales y un saludo a todos los trabajadores en su día.
Por otro lado, ¿qué información nos puede dar sobre el pago de las ganancias de los empleados municipales? Bueno, todas las gestiones ya se han hecho, está todo en trámite y entiendo que a partir ya del mes de mayo se empieza a trabajar en este nuevo sistema, que lo tiene a cargo un estudio particular de la ciudad, junto con el departamento personal del municipio. Ya se están haciendo todas las actuaciones como para, a partir del mes de mayo, empezar como corresponde. Bueno, mañana cobran un adelanto. Mañana, hoy, el día de hoy, en horario del mediodía, los planes de empleo vigentes en el municipio, y mañana por cajeros correspondiente, todo el personal municipal va a tener un anticipo del 50% de sus haberes correspondientes al mes de abril, para ya la semana próxima cancelar en su totalidad estos haberes. Intendente, por último le dejamos un minuto para que salude a toda la comunidad con motivo de conmemorarse el Día Internacional del Trabajador. Bueno, a todos, en nombre del municipio de Gálvez, a todos los trabajadores de nuestra ciudad y a todos, fundamentalmente los trabajadores municipales de Gálvez, dejarles el saludo por el Día del Trabajo, decirles que con su esfuerzo, su dedicación permanente hacen el crecimiento de la ciudad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, son el motor de la producción de nuestra ciudad fundamentalmente, así que para todos ellos el saludo del municipio y que pasen una excelente jornada. El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de nuestra ciudad invita a participar a la reunión que se llevará a cabo hoy a las 17 horas en el local sindical ubicado en calle Silvio Arcas 48, donde estará presente el doctor Néstor Cóceres, quien es el presidente del Centro de Jubilados de la provincia de Santa Fe. Abordará los temas inherentes a dicho sector. Una vecinal que convoca a Asamblea General Ordinaria es la vecinal Progreso. Nosotros hablamos con su actual presidente, el señor Armando Acuña. ¿Hay una convocatoria de asamblea? Claro, una convocatoria de asamblea que se realizará ahora el 2 de mayo a partir de las 21 horas. Y así decidimos convocar a la gente que se asume y la gente que se quisiera integrar en nuestra comisión, bienvenido sea para nosotros. Hay muchas cosas para hacer. Está entre los proyectos, bueno, volver a tener distintas categorías en la Liga de Fútbol Infantil. Sí, sería un buen orgullo para nosotros y nada menos para los niños que a la vez participan y se divierten sábado a sábado. Sería bueno que se asumen la gente para convocar, así se formaría una subcomisión de fútbol, pero actualmente en este momento damos participación a cualquier inquietud o a cualquier jornada que se acabe en nuestra vecinal. Bien. ¿Cuántos años hace que no tiene participación en la LIFIG Progreso? Y sí, más o menos participación en la LIFIG y realmente no sé bien, más o menos, pero sí, entre unos 5 o 6 años. Bueno, ¿cómo está la vecinal? Actualmente se alquila la cancha para aquellos que quieran jugar al fútbol. ¿Tiene también el salón? Sí, sí, alquilamos la cancha. Hay dos días, digamos, 10 semanas. De lunes a viernes, a veces pues, sábado y domingo. Eso a criterio de cada uno, ¿no? ¿Y se viene Arte en Nuestra Plaza ahora en los vecinales? ¿Se inaugura allí? Sí, Arte en Nuestra Plaza, gracias a Masi Buero, nos dio la oportunidad de ser el primer barrio que inaugure este acontecimiento que suma mucha gente y aparte da bienvenida a la gente y participación de no solamente de los niños, sino la gente de toda la familia, la agrupación. Se viene el moto encuentro en este mes de mayo. Tendrá lugar el 24, 25 y 26 de mayo. Moto encuentro patrio y solidario. Si estuviste en los anteriores, no te podés perder el tercero. Anda avisándole a tus amigos. Será obviamente en las instalaciones del Club Jorge Newbery. Bandas de rock continuados, strippers, stand temáticos, caravana motera celeste y blanca, fuegos artificiales, destrezas, presente de bienvenida y la presencia de Nelly de Iglesias con sus 84 jóvenes años. Y sorteamos una moto 0 kilómetro y muchas sorpresas más. El 25 de mayo trae tu bandera argentina
para formar parte de la caravana tradicional que tiene el moto encuentro Patrio y Solidario en la ciudad de Gálvez. Con esta invitación nos despedimos de esta segunda edición de la semana. Esto fue 10 Noticias, el informativo de Canal 10 Regional. Esta noche debuta en la segunda temporada de Por 10. Todo lo acontecido deportivamente el fin de semana en la ciudad de Gálvez lo va a ver a través de nuestra pantalla. Con el agradecimiento correspondiente por habernos acompañado y el deseo de que pase un excelente Día del Trabajador, nos despedimos, Dios mediante, hasta la edición del próximo jueves a las 12:30 cuando estemos nuevamente en vivo desde Gálvez para toda la región. Hasta entonces.